Gente en casa, aquí comenzamos un nuevo programa de Cocinemos por la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo están? Esperamos que estén súper, súper bien, prontos para disfrutar y aprovechar un programa más de Cocinemos, el programa en el cual les enseñamos a comer más saludable, balanceado, rico, por supuesto, y también económico. Y en este caso, en el programa de hoy, les vamos a contar un poco acerca de algo que tiene que ver mucho con nuestra identidad. Es algo autóctono, algo, un alimento del cual quizás no sabemos tantas cosas, pero bueno, para eso trajimos una especialista, una apasionada en este tema, que son los frutos nativos. Voy a presentar primero a Agustina Alves, nuestra cocinera, que está siempre con nosotros. Hola, Agus, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te gusta el tema? Sí, me encanta. Bien. Este tema. Está bueno. Estos frutos. Está buenísimo. Y además, de verdad, hay mucho más para conocer de lo poquito que sabemos. Y por otro lado, nuestra invitada especial, Laura Rosano. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por venir. Ella es cocinera, productora agroecológica, certificada en frutos nativos y cervecera artesanal. Ya nos va a contar, también, bueno, anduvo viajando por el mundo, haciendo su experiencia como cocinera en el mundo. Estuviste en Suecia, en Holanda, pero ya vamos a ir a lo largo del programa charlando un poco más. Antes que nada, me gustaría que nos cuenten, que nos presenten cuál va a ser el menú del día completo y después ya arrancamos con la primera receta. No sé si me la contás tú, Aus, ¿qué vamos a cocinar? Oye, vamos a estar haciendo un arroz con leche con arasá, una torta con guayabos y finalizando con un ceviche también con guayabos. Muy perfecto. Rico todo. Y la torta va a tener un curís, una salsita, y el arroz con leche también. Ahora lo vamos sirviendo. Antes de ver la receta, Laura, me decías que vos estuviste, ya conocías esta cocina. Sí. Y participaste, de hecho, en el armado de la primera versión de la cocina esta de acá del MAM. Sí, ya hace bastantes años. Dábamos clases acá con la intendencia. Sí, hace ya 2013 creo que fue. Estás cómoda, te sentís en un lugar, conozco, en un lugar seguro, lugar conocido. Bueno, me encanta, muchísimas gracias, te repito, por haber venido. Ahí ya estamos viendo lo primero que vamos a hacer, los frutos con los que vamos a trabajar es el arroz con leche y el arasá, pero vamos a ver la receta para que ustedes se preparen en casa para prepararlo. Para la receta del arroz con leche y arasá precisamos 100 gramos de arasá, 200 gramos de arroz, 1 litro de leche, cáscara de limón, 3 cucharadas de azúcar, canela a gusto, 3 cucharadas de jalea de arasá y 50 mililitros de licor de arasá. Divino. Ahí el arroz con leche está en camino. Bueno, ya sí. El arroz con leche es una receta más conocida. Más conocida, claro. Pero bueno, Laura va a empezar a mostrarnos cómo hacer esta salsita. Es una salsita, jalea, ¿cómo le llamamos? De arasá. Sí, antes de que el arroz con leche quede listo, sí, le vamos a agregar los 100 gramos de arasá. Ah, la cocción. Lo ponemos al final porque el arasá puede llegar a cortar la leche. Ajá. Que a veces lo usamos para las cuajadas. Sí. Pero en este momento no queremos que cuaje, entonces lo agregamos como medio al final y no revolvemos mucho, como que queda ahí. Iba a alargar los juguitos. Y así mismo, sin tener que machacarlo ni nada, desprende mucho sabor. Desprende sabor y lo bueno es encontrarte en una cucharada de arroz con leche un arasá. Entonces ahí va a haber la explosión de sabor del arasá. Está bueno. Pero elegimos hacer una salsita para agregarle arriba con una jalea, que esta ya está hecha, que para hacer la jalea en casa utilizamos los arasá así enteros. Los ponemos en la olla con el azúcar, más o menos para una jalea tenemos que poner casi la misma cantidad de azúcar, porque la jalea tiene que tener el punto hilo que le llaman. Uh-huh. Entonces vamos a agregar la mitad del azúcar, el arasá, por ejemplo un kilo de arasá, medio kilo de azúcar, y lo vamos a romper todo en la olla. Cuando esto estuvo una cocción de 15 minutos, ahí vamos a colar todo eso en un chino, o en, se llama un colador que tiene como un sombrero. Sí. Vamos a sacar todo el jugo, ahí está. Y ese jugo lo vamos a agregar nuevamente a la olla con el resto del azúcar, el jugo de un limón, y ahí sí vamos a hacer la cocción de jalea.
hasta el punto bolita o punto hilo, y queda de esta forma. Como claro. Tiene tanta pectina, el arasá es impresionante, queda súper gelificado. Entonces, para la salsa, lo que vamos a hacer es le vamos a agregar un licor que se va a evaporar el alcohol, porque el alcohol cuando lo cocinamos se evapora. Entonces nos va a quedar más líquido para poder ponerlo encima del arroz con leche. Exquisito. Bueno, haga nomás y mientras tanto te quería preguntar, ¿cómo definirías vos qué es un fruto nativo? ¿Cómo se define? Bueno, los frutos nativos son parte de la flora de nuestro país. Siempre estuvo en Uruguay. Lo que tenemos en Uruguay, como tenemos un solo bioma, que es el bioma Pampa, vamos a encontrar esta fruta en todo el país. Tipo arasá va a haber desde el norte al sur de Uruguay. Y nuestros vecinos comparten estos frutos tanto en la parte de la frontera, ¿no? Sur de Brasil y todo el litoral del río Uruguay hacia Misiones con Argentina. Pero nos identifica bastante porque solo se encuentra de forma natural en estos lugares. Después hay países como Nueva Zelanda, que llevó el guayabo de nuestro país hacia Nueva Zelanda hace unos 100 años más o menos, que es el mayor productor de guayabo del país, increíblemente. Porque se adapta muy bien en climas parecidos a los nuestros. Y también en Colombia se cultiva el guayabo del país, pero en altura porque necesita el frío del invierno. Claro. Entonces hay que llevarlo un poquito a altura. Bien, bueno, eso en cuanto a qué significa, que es una aclaración bastante básica. ¿Y por qué crees que no se consumen tanto como se podría? Se consumen, pero podríamos consumirlos muchísimo más, siendo nuestros, de fácil. Y bueno, lo que pasó fue que esto se consumía al principio. Luego los inmigrantes trajeron consigo sus semillas, sus productos, y los frutos nativos quedaron bastante desplazados del consumo diario. Nosotros nos identificamos más con una manzana, con una naranja, con un quinoto, que con un arasá o con un guayabo. Pero hace más o menos, yo empecé en el año 2006 con esta investigación para impulsar el consumo y el uso de los frutos nativos. Y en ese momento no había ninguna parte, tipo no encontrabas en el mercado como encontrás ahora en el MAM en la época. Claro. Todos estos años, con este trabajo de educación y de inserción en la gastronomía, los frutos empezaron a aparecer. Pero falta mucho todavía para que el fruto nativo esté en una merienda escolar, por ejemplo, que sería lo ideal. Es un trabajo de recuperación. Bien, perfecto. Acá estamos viendo el libro. Mientras, Laura, si querés tú empezar con la receta, tranquila. Acá vemos el libro que editó Laura, en donde recopila toda esta información en cuanto a los frutos nativos de Uruguay. Ahí está, tiene unas fotos maravillosas. Tengo entendido que fue premiado el libro, ¿no? Sí. Muy premiado. Acá, la foto de Laura. Vamos a ver uno. Déjale. Acá hay algunos hongos. ¿Los hongos? ¿La parte que consumimos de los hongos también es considerada un fruto? Sí, la seta es el fruto del hongo. Divina. Ahí vemos algunos, el arasá, butiá, guabillú, guayabo del país. Ahí está. Está buenísimo el libro. Gracias, Laura, por haberlo traído para compartir. Qué impresionante cómo queda gelificada. La jalea, cómo gelatiniza. Es por qué bueno que está para agregar arasá, porque viste que muchas veces al hacer mermelada se agrega la manzana por el contenido de pectina. Está buenísimo incorporar el arasá porque veo que gelifica mucho más que una manzana. Y el guabillú más todavía. Hay que tener cuidado porque cuando trabajás con guabillú, tiene mucha pectina el guabillú. Lo mismo la pitanga. Todos estos frutos tienen muchísima pectina. Y tienen muchas levaduras salvajes en la piel. Por eso yo hago vinagre. Me quedan unos vinagres sumamente perfumados y dulces. Quedan muy ricos. Sin agregado, sin necesidad de agregar una levadura. No, las levaduras. Con las naturales. Claro, es una fermentación aeróbica que se hace con las levaduras salvajes que tiene la piel del fruto. Agua y un poquito de azúcar y fermentar nada más. Laura, ¿cómo fue que vos te acercaste, que empezaste a tener interés por este tema? Bueno, yo trabajaba en Holanda y en Suecia de cocinera y trabajé mucho con los productos locales de esos lugares. Claro. Y los frutos del bosque siempre estaban presentes en las cartas. Y bueno, y un cocinero siempre que está cocinando algo está pensando en otra receta. Es como matemático eso. Y venía pensando en qué frutos teníamos. Yo conocía solamente la pitanga y el guayabo. Y bueno, y sabía que iba a volver a Uruguay. Mi plan era volver a vivir nuevamente a mi país y quería comenzar a trabajar con ese tema, ¿no? No solamente con los frutos, sino con el producto local, la pesca artesanal de río, los productos que se plantan en las diferentes regiones de Uruguay.
porque el uruguayo cree que Uruguay es muy chiquito, Holanda es muy chiquito, claro. No Uruguay. Y nosotros tenemos cuatro regiones gastronómicas bien marcadas. Uh-huh. Y en esas cuatro regiones se producen cosas diferentes y se encuentran productos diferentes. Y no los encontramos en las cartas de los restaurantes. Entonces la idea era eso, llegar a investigar. Viste el valor que se le daba a los productos nativos en otros lugares del mundo y te dieron ganas de revalorizarlo de tu tierra. Y sí, porque una gastronomía tiene que tener identidad del lugar. Y bueno, y los productos dan esa identidad. Bien, bien. Y hoy en día, o sea, ha crecido tanto el proyecto, de hecho que vos tenés una chacra, ¿no? Una chacra que se llama Chacra Agroecológica Ibirapita. ¿Vos vivís ahí? Ahí vivo con mis hijos y producimos... los frutos, hacemos la cerveza, los vinagres, hacemos paseos, cenas, vienen muchas escuelas a visitar, porque yo trabajo mucho con niños, trabajo uh-huh. en la escuela sustentable, todo el año con talleres del gusto, y una de las cosas que hacemos es, bueno, tenemos muchos árboles plantados en la escuela y trabajar con frutos nativos, aparte de la cocina y la huerta, y las escuelas de otras escuelas rurales vienen a visitar la chacra y a conocer. Está buenísimo. O sea que creció, tu idea terminó creciendo un montón y convirtiéndose en algo mucho más grande. Sí. Bueno, ¿qué sabor tiene? Sí, es la pregunta. Claro, ¿no? ¿De qué estamos trabajando? Lo mismo. Ya lo vamos a probar, ¿no? Pero ¿cómo definirías el sabor de la arasá? Es más... Y es un sabor muy especial. Mira, lo voy a cortar para que se vea cómo es adentro. Estos están congelados, pero rinden igual. No sé si lo dejo acá, si se ve. Qué divino, tiene un montón de jugo. Tiene pila de jugo y tiene muchas semillitas adentro, que las semillas son sumamente duras, te podés romper un diente, es una semilla tremendo. Entonces, si vas a hacer una pulpa, lo que se aconseja es licuarla, porque no se va a romper la semilla con la licuadora, y después pasarla por el tamizador para sacar las semillas y te queda esa pulpa de color rojo, porque viste que la pulpa es blanca, uh-huh. pero lo que le va a dar ese color rojo es la piel del arasá, que tiene ese color rojo rubí bien intenso. Y hay que sacar esas semillas. Bien. ¿Y cuánto tiempo tarda más o menos en lograrse el fruto y en qué época del año? ¿No? El arasá. Después vamos a ver los otros. Los árboles a partir del cuarto año ya están dando fruta. Uh-huh. Y el guayabo también. Los que más demoran son el guayú, unos 12 años. Y pero ya después es bastante todos constante. Los años da, claro. Ahí da todos los años y va creciendo la producción en kilos porque el árbol va creciendo. Uh-huh. Y la estacionalidad es en el sur del Uruguay. El arasá comienza en febrero, a mediados de febrero, la cosecha y se estira hasta marzo. Bien. Y el guayabo empieza a partir de marzo hasta mayo tenemos. Pitanga en diciembre y guayú finales de enero, febrero. Perfecto. Entonces decís, es dulce, es bien dulce. Es dulce y ácido. Un poco ácido también. Es ácido. La cáscara, la corteza, ¿qué sabor tiene? Como son mirtáceas, uh-huh. todas estas, las pitangas, los arasatos, que son parientes de los eucaliptus son mirtáceas, tienen un dejo eucaliptado al final. Hay algunas que son más astringentes, otras menos, pero todas tienen, sí. Bien. Y hace un ratito escuchaba a nuestra productora que te preguntaba si hay un mapa de frutos nativos y me decías que no exclusivamente de frutos nativos, pero sí... De frutales en los que están incluidos. Sí, hay unas chiquilinas que hace unos años hicieron un mapeo de todos los árboles frutales que se encontraban en Montevideo, en las calles, en las plazas, en los parques. Y después me llamaron y agregamos los frutales nativos que hay en Montevideo. Están los de la Plaza del Entrevero que te decía, los guavillusos enormes que hay dos, en la Plaza Zabala también. Mucho arasá y guayabo en la Avenida de las Américas. O sea, un mapeo de lo que podemos encontrar en espacios compartidos en vía pública. Pero yo te preguntaba así, como sin saber demasiado, si se pueden consumir y me decías que están sumamente contaminados, si están en una avenida como Avenida Italia, yo no aconsejaría consumirlo porque deben de tener plomo, lo más probable. Además, y otros contaminantes, ¿no? Después, los del Parque Rodó, por ejemplo, que ese es como un pulmón, ahí podemos encontrar fruta que no esté contaminada. Uh-huh. También en el Parque Roosevelt, no sé, en los parques, tipo en el Prado, pero los que están sobre las avenidas grandes,
yo no aconsejaría. Bien. Bueno, ¿cómo venimos? Como... Eso está ahí, la jalea ya reduciendo. ¿Y el licor de, no, de qué? ¿Le pusieron licor? Sí, de arasá también. También de arasá. Pero podemos ponerle un licor de especias, por ejemplo, también, o un licor de naranja, si no tenemos licor de arasá, queda bien. Ese también es de tu producción. O sea, sí, esto es de casa. ¿Qué otras cosas haces con los frutos? ¿Mermeladas, licores? Mermeladas y licores solamente para los eventos o para casa, pero no hago para la venta. Después para la venta sí, la cerveza, el vinagre. Y después, como doy muchos cursos de la utilización de los frutos, siempre tengo frutos guardados para los cursos o para demostraciones de recetas. Entonces, si quieres lo podemos servir. Quiero contarles, mientras ellas terminan de definir el plato, que bueno, estamos hablando de nuestra identidad, estamos hablando de frutos nativos del Uruguay. Y recordarles siempre que nosotros somos un programa inspirado y apoyado por el programa Cocina Uruguay, este programa que, como les contamos siempre, es de acceso libre y gratuito para la ciudadanía. Es un programa impulsado por la Secretaría de Educación para la Ciudadanía de la División Políticas Sociales del Departamento de Desarrollo Social. Libre y gratuito, como les contaba. Ahí estamos viendo el libro, que es el material gráfico con el que cuentan las profesionales para apoyarse en los cursos. En realidad es como, es recíproco, porque en realidad el libro también surgió de los cursos y hoy es el material, pero está hecho con un montón de recetas que han aportado los participantes de todos los cursos y talleres. Hay recomendaciones nutricionales, recetas, bueno, listas de ingredientes y definición de los ingredientes, cada uno detalladamente, tiene fotos maravillosas, así que muchísimas gracias, Cocina Uruguay. Pueden consultar, visitar las redes sociales de Cocina Uruguay y también, si quieren inscribirse en los cursos y talleres, lo pueden hacer a cocina.uruguay@imm.gub.uy. cocina.uruguay@imm.gub.uy. Y vos me decías, Laura, que has participado de estos cursos, talleres, sí, junto con las chicas. ¿Cómo es la experiencia? Porque nosotros, bueno, yo no la conozco, ella sí, obviamente, pero ¿cómo es la experiencia de estar incluida en el programa de Cocina Uruguay? Está muy bueno, lo hemos hecho en barrios, en ferias. Hubo una época que hacíamos recetas con los productos más baratos y de estación de las ferias vecinales y montábamos una cocina en la feria, estaba muy divertido. Y en el Prado también, sí, estuvo muy bueno. ¿Y la gente tiene como avidez de aprender más cuestiones gastronómicas? ¿Te parece que hay como...? Es como, es raro, ¿no? Porque la gente cada vez mira más programas de televisión y cada vez come peor. Porque pasa, digo, tenemos problemas de salud. Y problemas de salud por el tema de la alimentación. Y gastamos mucho tiempo en mirar un programa o en comprar cosas y no en cocinar. Claro. Entonces está bueno este tipo de programas que enseñe recetas fáciles, económicas y locales, ¿no? Que de cosas que puedes conseguir, porque a veces miras programas de otros países y comes, fantaseás con los ojos y todo, pero no lo llevas a la práctica. Bueno, está bueno. Bueno, gracias también por mencionar el programa, pero sí, ¿qué pasó? Ay, a ver, ahí está. ¿Podemos mostrar la salsa? ¿Hasta qué punto la tenemos que llevar? En realidad la podíamos calentar un poco más, pero ya está apagado. Así ya está lista, porque podemos también tener como pedacitos de jalea. Claro, está bueno. Podemos para que se integre y para que se evapore el alcohol. Claro, para poderla... Permiso, Y si no le queremos está poner calentito un licor, le podemos poner un jugo. Un jugo de naranja o de arasá. Sí. El arasá y la naranja quedan muy bien. Sí, es una buena combinación. Sí. Bueno, y otra cosa que a mí me quedó ahí como por las dudas, porque si alguien quiere... Sí, al ser tan duras las semillas, ¿no se recomienda entonces comerlo así como fruto crudo, digamos? Sí, yo me los como así. Sí, me trago semillas. Sí, como te tragas las semillas de la uva, perfecto, te tragas estas. Me había quedado eso medio colgado. Claro, solamente que tengas, algún problema de divertículos o algo. Claro. Si no, te la tragas. No es como una uva, perfecto. Es como una uva. Bien, buenísimo. Se puede comer el ollejo, la cáscara y también las semillas. Ahí lo tenemos, un elevado arroz con leche con el arasá. Y la jalea también de arasá tiene una pinta divina y bueno, eso es lo que estamos haciendo, revalorizando nuestros frutos nativos con una especialista. Laura Rosano está con nosotros y en el próximo bloque vamos a seguir cocinando con frutos nativos. Si vos tenés alguna anécdota, alguna esas historias familiares con que tenga que ver con los frutos nativos, nos puedes escribir también en las redes sociales, que lo vamos a leer y nos va a encantar. Nos vamos a una tanda y en el próximo bloque vamos a cocinar torta de guayabos con culis de guayabos. ¿Qué te parece? Quédate por ahí, ya seguimos con más Cocinemos.
estos no son para el programa. Estos son para mi casa, porque ahora en Tata los productos frescos están doblemente garantizados. Pero doblemente garantizados de verdad. Porque si de casualidad llegas a encontrar alguno que no cumpla con los estándares de calidad, te devuelven el 200% del valor del producto. Entonces, obvio que voy a comprar en Tata. Para el programa, para mi madre, para mi padre, para todos. Confía en mí. Anda al Tata más cercano o compra en tata.com.uy y recibí tu compra en el día. Además, seguro tenés el precio más bajo, porque en Tata trabajan para bajar el costo de vida del Uruguay. Segundo bloque de Cocinemos, estamos hablando hoy de frutos nativos. Qué lindo que es, qué lindo que es experimentar en todo en la vida, probar cosas nuevas, meter nariz, probar los sabores. Recién tuve 2 segundos antes de empezar el bloque probando el guayabo, que ya lo tienen ahí preparado. Qué atrevida, Lucila. Lo tienen preparado para la receta, pero la verdad estábamos así delirando de a qué se parecía y qué dicen los niños. Está buenísimo, me encanta este programa. Bueno, vamos a contarles cuál va a ser la próxima receta y después yo sigo charlando más con Laura Rosano, nuestra invitada. Dale, vamos a hacer una torta de guayabo con un culis también de guayabo, así que vamos con la receta. Precisamos 300 gramos de guayabo, 2 tazas y un cuarto de harina, 2 huevos, una banana, una taza de azúcar, cuarta taza de aceite, 2 cucharadas de polvo de hornear y para el culis jugo de medio limón, 200 gramos de pulpa de guayabos y 100 gramos de azúcar. Perfecto. Y listo. Ahí lo vemos, ese es el guayabo. Esta es una receta que esta sí está en el libro de Cocina Uruguay. Ah, mira. Es la torta de guayabo, que yo asumo que se introdujo luego de trabajar también con Laura y conocer más el fruto. Seguramente. Y queda muy rica, van a ver, y es súper sencilla de hacer, súper fácil. Es muy fresco, es un sabor muy fresco. Sí. Yo no sé por qué, como no lo había probado, y al verlo así me lo había imaginado como parecido al higo. Y no, nada que ver, es otro sabor bien. No es tan dulce, no, y es muy ácido, ¿no? Viste que el higo no tiene es casi como, así de... como tropical. Ahí va. Eso, tiene un sabor tropical. Bueno, contame un poco, Laura, ¿cuáles otros hay? Nombrémoslos y yo, si llego así con la velocidad, voy a ir mostrándole a la gente acá en cámara algunos de los que ahí tú va. Me nombres. Tenemos el guavillú, que es como un arándano. Negrito así, se parece mucho a una uva chinche porque la piel es durita y adentro tiene una semilla que es bastante dura, muy parecida a la de la pitanga. Tiene, este es el que tiene más antioxidantes. Se hizo una comparación cuando comenzaron las investigaciones con los frutos nativos, se hizo una comparación con arándanos y moras, arasá, pitanga y guavillú. Y bueno, el que tiene más antioxidantes es el guavillú, seguido de la pitanga, el arasá y recién después viene el arándano y la mora. Entonces tiene unos niveles muy altos que en realidad está bueno porque es un alimento muy poderoso. Bien, ¿qué otro tenemos? Tenemos la pitanga. La pitanga es como muy conocida por la caña con pitanga, es como una tradición muy uruguaya el invitar a alguien con una caña con pitanga. Pero la pitanga tiene como diferentes sabores, porque no nos olvidemos que estos frutos son silvestres, no están domesticados, digamos, claro, ¿no? Entonces depende de dónde entonces, crezca, claro, al lado de es que... según, porque no todos son iguales. La pitanga es muy dulce. Tenemos pitangas negras y pitangas rojas en Uruguay. Después si vamos a Brasil, donde hay mucho más pitanga, hay naranjas y hay amarillas, hay como diferentes colores. Pero la pitanga, una vez trabajando con los laboratorios del gusto en las escuelas, un niño me dijo que a él le parecía que tenía gusto a morrón rojo.
Y tenía razón, porque tiene como un gusto al morrón rojo cuando está medio dulzón. Y ahí, por eso hice una receta de gazpacho de pitanga que es súper rica. Que tiene mucha pitanga, tiene pepino y tiene un poquito de tomate. Debe ser súper perfumada porque hay perfumes. Sí, hay una marca conocida, ya que nombraste Brasil, Brasilera, que usan muchísimos frutos nativos. Sí, usan allí, ¿no? De la pitanga, tienen unas cremas que están buenísimas. Sí. Y después está de jabuticaba y de otras frutas. Uh-huh. Está bueno. Lo que tiene la pitanga es que tiene muchos aceites esenciales en las hojas del árbol. Ah. Que es de ahí de donde se saca todo esta, digamos, las este esencias. Insumo para toda la cosmética. Claro. Y hace unos años, en los encuentros de frutos nativos que se realizan cada 2 años en Uruguay y en Brasil, hacen un año que hay un año allá, Facultad de Agronomía presentó una tesis de unos gurises que estaban trabajando con los aceites esenciales de pitanga y se encontraban que tenían factores anticancerígenos y que los iban a empezar a investigar más como medicina. Qué bueno. Y lo mismo pasó con el guayabo, que se encontró que baja el nivel de azúcar en sangre y se están haciendo ya medicamentos para la diabetes con guayabo. Digo, son, además de ser ricos, de ser nuestros, son sumamente nutritivos y medicinales. Digo, antes se usaban las hojas de pitanga para cuando te dolía el estómago, te hacían un tecito con hojas de pitanga, que era como para después de la comida. Y con guayabo, la de la tos, el remedio casero de la tos es con hojitas de guayabo. ¿Sabemos por qué la famosa calle Guayabo se llama así? No sé, pero el primer restaurante que yo trabajé cuando me recibí fue en la calle Guayabo. Era ¿en como, serio? Era como una predicción. Sí, un restaurante vasco que había ahí enfrente a la UF. Fue. Qué loco. Sí, muy fuerte. Divino, una calle muy, muy adorada, muy querida, tiene el teatro. Me fui por las ramas, me acordé del teatro, de mi experiencia del teatro. ¿Qué otro más? A ver. Bueno, tenemos el ubajay, que yo lo puse ahora en el segundo libro, en el primer libro no estaba el ubajay. En realidad no lo había puesto porque no me gusta a mí personalmente el sabor. Entonces hice algunas recetas, pero como que no me convencía mucho. Pero bueno, después un amigo que es un cocinero que le usa mucho, Adrián, me dice, dale, no seas malo, que se pone una receta en el libro nuevo. Hacémelo presente. Y bueno, ahí puse una receta. Hizo justicia por el fruto. Por el fruto. Y él lo va a juntar a casa porque se lo comen las gallinas y Adrián, el ubajay. Pero hay mucha gente que le gusta. Es un duraznillo de monte, se le llama, porque tiene como los pelitos del durazno. Uh-huh. Tiene un carozo en el centro. Ese es bien, digamos, de la zona de Paysandú y Salto, pero se da muy bien en el sur, pero ahí se encuentra como de forma muy natural en los montes, uh-huh, el ubajay. Y bueno, tiene como un gusto bastante peculiar. A mí en realidad mucho no te gusta. No me gusta el olor más que el sabor. Es invasivo, fuerte, yo ese no lo conozco. El olor no es rico. No, atrae moscas además. Sí, pero el árbol es precioso, tiene unas flores re lindas. Y a las gallinas le gustan. Y a mis gallinas están felices. Y a Adrián le gusta. Y a Adrián y a las gallinas le gusta. Es increíble la cantidad hay unas recetas maravillosas, sí, y cosas también muy originales para hacer con los frutos nativos. Nosotros también, bueno, siempre cuando trabajamos un alimento, las frutas sobre todo, hablamos acá mucho en el programa de la higiene, de la conservación. Entonces me gustaría como que nos cuentes un poco, en el caso de los frutos nativos, cómo tiene que ser esa higiene. También vi que recién nos estabas hablando de que se consumen mucho las flores, cómo llegar a consumir una flor, cómo lavarla. Bueno, lo más importante que yo veo en nuestros frutos es que tienen que ser de una producción agroecológica. Claro. Porque estos frutos tienen muy, muy fácil cultivo, no tienen problemas casi a campo. Yo tengo 2.600 árboles en la chacra y los tengo de forma agroecológica. No tengo ningún tipo de problemas de plagas. Máximo que puede llegar a pasar es algún pájaro que se entusiasme demasiado con alguno. Pero también plantás otras cosas y la diversidad en el campo se puede balancear bien. Porque en realidad los frutos nativos tienen, como te decía antes, muchas levaduras salvajes que están muy buenas a utilizar. Y más en estos momentos que se está pensando mucho en todas las bebidas probióticas que hacemos kombucha, uh-huh, que hacemos kefir, vinagre. Esto se puede aprovechar muy bien y es una forma de conservarlo en forma de vinagre o en forma de refrescos fermentados. Después, como tienen una estacionabilidad muy corta, lo que hacemos los productores es congelarlo directamente. Uh-huh. Se viene de campo, se lava la fruta, se lava bien, se selecciona por tamaño y se envasa al vacío y se congela. El guayabo se puede congelar entero, así con cáscara,
O la pulpa, que los cortamos a la mitad, sacamos la pulpa, se pone en una bolsa de vacío, se cierra bien y se congela. Tratamos de usar bolsas de vacío porque el guayabo se oxida rapidísimo, es como una banana, así, claro. Se queda negro enseguida. Y después las demás frutas sí, las congelamos directamente enteras con las semillas, porque tienen muy poca pulpa como para congelarla en pulpa. El arasá se puede llegar a hacer pulpa como licuándolo, luego pasándolo por un cernidor, separando semillas. Lleva un poquito más de tiempo, pero complejo. Nos quedan unos bloques de pulpa que para hacer un helado es sumamente fácil. Sacas el bloque, le agregas una banana, un poco de yogur y tenés un helado en 2 segundos. Sumamente rico, fresco. Se pueden hacer pilas. Qué maravilla. Así. Qué rico. Agus, ¿te vas a ir al horno entonces sí, con la torta? Sí, ya está la torta. Acaba de aclarar lo que decía Laura recién. De acá el guayabo usamos la pulpa, se corta la mitad, se le saca con la cuchara y licuamos todo lo líquido y con el guayabo y la banana en este caso y después se lo agregamos a la harina que ya estaba tamizada y el polvo y nada más, mezclar y al horno. Nos vamos al horno entonces. Y te iba a preguntar una cosa como más afectiva, ¿no? Qué lindo ese momento de la recolección de los frutos, de los colores, de los olores. Es un momento compartido. Vos me contás que vivís ahí con tu familia o cada uno tiene como su recolección solitaria, un cuelgue, ¿no? Como quien pesca, quien hace su actividad. Eso era al principio. Ahora cada uno lo hace cuando tiene tiempo. Porque antes los guayabos daban poquito, pero ahora sacamos 600, 700 kilos. Wow. Así que digo... la recolección del guayabo se hace en la mañana y en la tarde porque la fruta no puede quedar en el piso y para que nos demos cuenta que el guayabo está listo cae, entonces se hace una pasada de mañana por abajo de los árboles, se levanta todo y en la tarde otra pasada. Entonces está ahora, antes sí era más romántico, ahora es pero eso, se pone de noche y nos come los mosquitos, lo hacen todos los días. Sí, de marzo a mayo es sí. Y aparte lo peor es que empiezan las clases y ahí me quedo re sola porque los gurises se me van los ayudantes. Se me van los ayudantes a estudiar, entonces está difícil. Hay que conseguir nuevos ayudantes. Me parece una maravilla esa actividad familiar de colaboración. Bueno, vamos a hacer el culis ahora que va a ser lo que va a acompañar este bizcochuelo, esta torta de guayabos. Bueno, así es como tenemos el guayabo cuando lo abrimos. Que es una pulpa blanca con bastantes semillitas, que las semillitas son como las semillas de la frutilla o las semillas del mismo del kiwi, ¿viste? Ajá. No se perciben, claro. Son, entonces lo sacamos con una cucharita y ahí nos queda la pulpa. Súper fácil. Re fácil. La cáscara, yo no la tiro. La cáscara también la podemos usar para fermentar bebidas. Ajá. Tipo, la ponemos agua, un poco de azúcar, fermenta. Te podemos agregar después un poco más de jugo de guayabo o jugo de naranja o jugo de, no sé, frutilla, lo que tengamos y queda un rico refresco. Bueno, para el culis vamos a usar la pulpa, que la sacamos así con la cucharita. Y para 200 gramos de pulpa le ponemos 100 gramos de azúcar y jugo de limón. Así es la proporción, como la mitad de azúcar de la pulpa que tenemos. ¿Cuál es la diferencia que tiene el culis con otras jaleas, mermeladas? ¿Por qué tiene un nombre en especial? El culis es el arranque de cualquier jaleo o salsa, es el principio. Ajá. Que le vamos a agregar solamente la mitad de azúcar. Claro. Y después si vamos a hacer una mermelada le vamos a agregar un poquito más de azúcar y vamos a hacer más cocción. Y si vamos a hacer una jalea vamos a agregar mucho más azúcar. Bien. Y no va a tener pulpa sino que solamente el jugo. Es como el arranque. El concentrado. Claro. Esto a veces lo podemos hacer congelar y después hacer otro día la mermelada o la salsa, lo que queramos. Bueno, esto era ¿no? Decíamos que tiene... Yo le estaba preguntando por el precio a Laura también y me decía que tiene quizás el precio de una manzana. De una manzana, digo. Mismo peso... mismo precio que la manzana. Sí, más o menos otoño pasado creo que estaba entre 70 y 100 según el tamaño del guayabo. Y si vamos a la chacra de los productores a comprarlo, siempre va a ser más fresco, quizás más barato. Acá todos los productores que proveen de guayabo son todos agroecológicos. No. O sea, no. Pero igualmente el guayabo lo que tiene, como explicaba, que no tiene casi plagas, se le utilizan muy pocos agrotóxicos. No es una producción agroecológica, pero es una de las frutas que menos pesticidas se le agrega, aunque se le agrega, ¿no? ¿Cuál es el
o sea, ¿cuáles son las condiciones que tenés que tener como para lograr un cultivo agroecológico? ¿Es el espacios más grandes? O sea, ¿por qué hay gente que precisa hacerlo de otra manera? ¿Hay alguna explicación o sencillamente es un tema de elección? Bueno, en mi caso, que yo no tengo ninguna experiencia, uh-huh. digo, recién ahora, hace más de 10 años que estoy en el campo, pero yo soy de ciudad, nunca viví en el campo. Claro. Pero era una lección de vida, ¿no? Vivir en un lugar con el entorno lo más uh-huh. puro natural. Posible, sin producir huella, digamos, y aportar. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos en pleno cultivo del abono verde de primavera-verano, uh-huh. que es abono para la tierra. Entonces nosotros ahora vamos a plantar una moa que va a ser enterrada en la tierra, que le va a dar de comer a la tierra, que la tierra le va a dar de comer a los árboles. Claro. Tenemos ahora plantado una vicia que hace lo mismo y que se lo plantamos en otoño y que están las abejas también comiendo de las flores de la vicia. Digo, es todo un ciclo también de respeto de los tiempos y de la naturaleza, ¿no? Un retorno y es posible también hacerlo. Bien. Y si quisiéramos cultivar así de modo más casero en lugares más pequeños, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Frutos nativos. Bueno, conseguimos las semillas. En realidad hay muchos viveros uh-huh. especializados en flora nativa. Se hace una búsqueda en Google y aparece, pones viveros de flora nativa y uh-huh. aparece una lista bastante grande porque hay una asociación. Acá en el MAM hay un vivero que tiene flora nativa. Y bueno, y te compras un arbolito de más o menos, los árboles tienen entre 1 o 2 años, tienen una altura chiquita así, y lo pones en una maceta grande, ¿no? En una tarrina, puede ser una tarrina esas celestes, sí. Con bastante tierra, y podés tener un árbol que te pueda alcanzar 1.5 o 2 metros con un tronquito y te da fruta en la azotea. Hay varias amigas que tienen en su azotea. Bien. En el Centro Cultural España, sí. en el techo, tienen varios árboles nativos plantados en macetas. Está bueno eso, para ir a conocer y visitar también. Bueno, tiene un aroma... Sí, esto ya... Si queremos que no queden los pedazos de guayabo, lo que hacemos es que le pasamos un mixer y queda como una salsita. Claro, una pasta. Uniforme, claro. Pero a mí me encanta que se encuentren los pedacitos de la fruta. Sí. Entonces ahora vamos a apagar porque ya se está caramelizando. Y lo ponemos... lo pongo ahí mismo. Lo podemos tirarle a la torta un poco. Poquito acá. Y la torta queda re alta, súper esponjosa y con mucho sabor a guayabo. Sí. Se siente muchísimo. Infinidad de cosas se pueden hacer. Bueno, las chicas van a armar ahí el plato. Una cucharita. Les iba a preguntar algo más. Vamos a poner al costado, ahí, y le podemos poner un poquito de juguito para arriba. Riquísimo. Me decías, Laura, que vos haces, contabas en el primer bloque también, pero estábamos charlando más en la tanda, paseos con cena, sobre todo en verano, ¿no? Sí. En enero y febrero. Enero y febrero hacemos paseos y cenas al atardecer, se llama. Ajá. Que juntamos un grupo más o menos de 25 personas que a veces no se conocen porque hacemos mesa grande compartida. Y lo primero que hacemos es hacer un recorrido por el campo, por los árboles, antes que caiga el sol. Después tomamos un aperitivo y después viene la cena, que casi siempre son 7 pasos con frutos nativos y productos de la huerta y de algún otro productor. Siempre todo orgánico y agroecológico y local, bien cerquita. Qué bueno. Bueno, después nos vas a contar dónde te pueden encontrar y esos proyectos. Pero bueno, vemos el plato terminado aquí, la torta de guayabos con culis de guayabos. Tiene un aroma maravilloso y su humito. Así se puede comer así tibiecita, ¿no? Queda bueno. Sí. Pues con un helado. Con un helado. Con helado. Con helado también de algún fruto. Fruto nativo. Nativo, iba a decir autóctono. Bueno, nos vamos a la tanda. Repaso antes la receta de esta torta de guayabos con culis de guayabo. Presenta Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Torta de guayabos con culis de guayabos. 300 gramos de guayabo, 2 tazas y un cuarto de harina, 2 huevos, una banana, una taza de azúcar, un cuarto taza de aceite, 2 cucharadas de polvo de hornear. Y para el culis vamos a necesitar jugo de medio limón, 200 gramos de pulpa de guayabos y 100 gramos de azúcar. Y queda esta maravilla
una torta alta, bien contundente, con su coulis de guayabos. Que bueno, pruébenlo, porque la verdad, si no lo conocen hasta ahora, está muy, pero muy bueno. Estamos hablando de frutos nativos y cocinando con frutos nativos con Laura Rosano, nuestra invitada, con Agustina Alves también, nuestra cocinera. Quédate por ahí que ya cerramos el programa con otra mega receta con frutos nativos aquí en Cocinemos. A ver si esta verdulería, frutería tiene frutos nativos, si no se los vamos a ir a se los vamos a vender desde el lugar del conocimiento, porque ahora sabemos un montón de frutos nativos, porque está Laura Rosano con nosotros contándonos todo acerca de su conocimiento y bueno, mostrándonos también cómo usarlos, los aromas, su color, su libro que nos trajo muy generosamente, Frutos Nativos de Uruguay, recetarios actualizados y ampliados. Laura, vamos a hacer ahora una receta que adoro, toda mi familia adora esta receta, que es un ceviche de pescado con guayabos. Sí. ¿Sí? ¿Te parece si vemos la receta y después Bárbaro. Explicamos bien? Dale. Vamos con la receta para este ceviche. Precisamos 250 gramos de pescadilla o cualquier pesca fresca, 200 gramos de guayabo, una cebolla colorada, cuarto morrón rojo, una cucharadita de sal, pimienta negra, 3 limas, apio y perejil. Muy bien. Perfecto. Ahí vemos todos los ingredientes. Y bueno, ese va a ser como un ceviche un poco agridulce. Sí, el guayabo es bastante ácido también, así que sí. Como que la acidez también lo va a ayudar. Entonces vamos a mezclar todos los ingredientes que ya están todos cortaditos, la cebolla, el pescado, uh-huh. El morrón, el apio. No le vamos a poner cilantro, que es como lo que siempre se le pone al ceviche, porque va a tapar mucho el sabor del guayabo y el aroma. El cilantro, claro, en este es caso, sumamente el protagonista. Invasor. Fuerte. Y vamos a agregarle guayabo, que se lo voy a agregar entero y lo vamos a romper con la cuchara, porque como este guayabo estaba congelado y está bien suavecito, claro. Todo el juguito, vamos a agregarlo todo. Ahí. Y lo que va a cocinar ese pescado es la lima. Vamos a agregarle bastante lima. Está buena. Es como lo que se hace la leche de tigre, que le dicen, ¿no? Que es la lima con las especias, la sal, uh-huh. Y el juguito de la fruta que le ponemos, que es el guayabo. Leche de tigre le llaman al jugo. Cuece los ceviches. Claro, que es uh-huh. Lo que después la gente se pelea para tomarse. Lo que sí, o como mojar en algo. Claro, imagínate. Un pancito. Es lo más rico. Entonces lo vamos a mezclar chips bien. De boniato, a veces. Qué delicioso. Está bueno porque la lima lo que hace en realidad es desnaturalizar esa proteína del pescado y hace que cambie de color. Que sí. Queda como cocido. Está como cocida. En realidad el sabor cambia también. Cambia el sabor. Cuando uno hace un ceviche, ¿qué es recomendable? O sea, dejarlo a temperatura ambiente, llevarlo con todos esos jugos a la heladera. ¿Y cuánto tiempo más o menos se recomienda como para estar más seguros de consumirlo? No, seguro vamos a estar porque el ceviche se tiene que hacer con la pesca lo más fresca posible. Sí. Y para que la pesca sea fresca, tiene que ser pesca artesanal, uh-huh. Pescada ahí. En cerquita, el Río de la Plata. Recién. Re cerquita. Nada de usar esta pesca que viene de otro lugar, uh-huh. Que es re cara y es muy... Y es terrible porque en realidad no es pescado eso, parece pollo de agua. Porque está alimentado con ración y no con naturalmente. Nosotros le llamamos en la cocina pollo de agua pollo de al agua. Salmón, por ejemplo. Sí. Claro. Salmón que es carísimo y que a veces se le da un valor... Y ni se sabe que están como en criadero porque... Está en criadero con... No, y aparte tiene colorante porque el pescado al no comer lo que come en alta mar, claro. Tiene color gris. Entonces antes de venderlo te agregan el colorante, que según el país a nosotros nos ponen un naranja súper artificial. Sí, porque sí. El uruguayo como no conoce el salmón natural cree que ese es el color. Bueno, sacando, desasnando. Acá tenemos un salmón. Laura nos desasnó en cuanto al salmón. Tenemos el pargo rosa... que es un tipo, es un como un salmonete, y el pargo blanco, que son pescados de piedra, se llama porque están siempre contra las rocas. Es un pescado que es muy rico, uh-huh. Que se consigue fácilmente, pero después tenemos todas las pescadillas de red o calada, está, bueno, la brótola, el pargo, la palometa, uh-huh. Tenemos mucha pesca y estacional también, porque según las corrientes que hay en ese momento en el mar, es según la pesca, no es que siempre se va a conseguir lo mismo.
Entonces, bueno, y acá es quedó rapidísimo. Delicioso. Esto es una delicia, una entrada así sumamente fácil, bueno, rica. Yo a veces tengo esa discusión con mi padre, que él prepara ceviche y nos manda, ya lo conté una vez creo, nos manda tuppers para todas las casas de ceviche, porque es el que se encarga de prepararlo, y te dice, bueno, ¿cómo te va gustando? Una cosa así, ¿no? Como que utiliza el verbo te va gustando. Te va gustando. Y vos le querés decir, no, ya está, ya me gustó. Ya terminó. Ya me lo comí. Pero ustedes no entienden nada. Qué poca fineza, porque es para comer de entrada el ceviche una porción. Pero es tan rico. Claro. Y es fresquito, además es livianito. ¿Por qué no comerlo como un plato principal? Sí, se suele servir como entrada. Pero a mí me gusta mucho. Sí, a veces las ponemos en unas hojitas de endivia para comerlo así. Queda súper rico, muy delicioso. Y también se puede hacer uno de camarones, que queda muy rico, que yo en vez de ponerle guayabo le pongo butiá, porque el camarón de la Laguna de Rocha tiene que ir con butiá. Claro. Claro. Es como la pareja ideal. Entonces hacer un ceviche de camarón con butiá queda delicioso. Bueno, un montón de platos hemos hecho. Me gustaría que me cuentes. Yo te pregunté, pero nos fuimos como para hacia otro tema en cuanto a ese tema de la limpieza. ¿Las limpiamos como cualquier fruta? Como sí, traemos la fruta, ¿se lavan con un cepillito o con una solución de jabonosa así, livianita? Yo para desinfectar todo uso vinagre, no uso cloro. Ah. Entonces yo le pongo vinagre al agua y ahí se lavan las frutas y se consumen. Yo el guayabo, cuando viene con la cáscara muy finita, porque tengo varios tipos, me lo como con cáscara porque me encanta. Y después, por supuesto, la arasá, la pitanga, se comen así como viene. ¿No? Sí. Bien. ¿Y otros usos que se le puedan dar, además de lo gastronómico? Ya hablamos un poco de los medicinales, de las flores. ¿Hay algún truquito cosmético que tengas de repente con un fruto nativo? En realidad sé que se usa en la cosmética, pero yo no he incursionado. No, la verdad que no le presto mucha atención. No tenés tanto tiempo ya. Ya te dedicaste un montón de cosas, viajaste por el mundo. Bueno, está buenísimo el proyecto. Yo te preguntaba también si esos paseos se pueden hacer con niños o proponer a las escuelas, que me parece una idea estupenda. Los niños son siempre bienvenidos. Lo que siempre pongo a la gente cuando va a visitar la chacra es que no traiga perros, pero que sí traiga niños. Porque yo tengo perros, entonces mis perros no son tan... No les gusta que vengan otros perros. No les gustan las visitas. A vos te gustan las visitas, pero a los perros no tanto. Pero a los niños los van a tratar bien. Bueno, Laura, contame redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere saber más sobre tu trabajo? Bueno, tenemos una página en Facebook que se llama Chacra Ibirapitá, y ahí ponemos todos los eventos de la chacra. Y después en Instagram tenemos Ibirapitá Cerveza, que es el Instagram de la cerveza. Y Laura Rosano 72, que es mi Instagram también. Bien, un placerazo haberte conocido y haber podido acceder a toda esta información y estos aromas. Quedó todo el estudio embuido de los aromas de los frutos nativos. Acuérdense, está el libro de Laura, aquí está, Frutos Nativos de Uruguay, y las redes sociales en donde, bueno, se van a enterar más acerca de todo su trabajo y las actividades próximas que tenga, y sobre todo en verano que hace esas. Voy a ir, un día vamos a ir, te vamos a caer a hacer una cenita paseo y a recolectar frutos nativos. Divino, y las cervezas que son muy ricas. Y a tomar una. Me prefería la grasa, por supuesto. Iré por ella. Laura, muchísimas gracias. Ahí tenemos todo servido, lo que hicimos el arroz con leche. Que yo me olvido los nombres de los frutos: de arroz con leche con arasá, torta de guayabos, con culis de guayabos y este ceviche con guayabo que tiene una pinta. Yo siempre me quedo con los salados, acá te van a decir. Pero está todo maravilloso. Muchísimas gracias a las dos. Agus, gracias a ti también por acompañarnos siempre. Y un beso grandote. Ojalá les haya gustado este programa de frutos nativos. Nos vemos en el próximo Cocinemos. Chau, chau.